Sin lugar a dudas, el confinamiento y distanciamiento social son medidas eficaces para prevenir el contagio del COVID-19. Lamentablemente, las enfermedades que pueden afectar al sector ganadero no están en cuarentena. En esta emergencia, garantizar la producción de carne y leche impactará muy positivamente la salud y bienestar de los colombianos. El papel que juega el ganadero es primordial para mantener la cadena de suministro alimenticio. Por eso, Beringer Ingelheim continúa acompañando al ganadero con productos de comprobada eficacia, calidad y seguridad para el control de parásitos internos y externos y enfermedades como la mastitis. En Beringer Ingelheim estamos comprometidos con la salud de nuestros clientes, colaboradores y de los animales que cuidamos. Por ello, nuestra máxima prioridad es garantizar la entrega de los medicamentos y productos que los ganaderos necesitan. Trabajando juntos, lograremos que no se rompa la cadena. Numeral, las enfermedades no están en cuarentena. Numeral, no rompamos la cadena. Muy buenas tardes para todos ustedes. Mi nombre es Omar Archila. Yo soy médico veterinario. Trabajo como asesor técnico, servicios técnicos en Beringer Ingelheim, en la parte de rumiantes. Llevo algo así como más de 8 o 10 años en Beringer. Muchas gracias a Sobrangus por esta invitación. Verdad que hemos seguido mucho las charlas que ustedes han organizado en estos días de cuarentena. Ha sido muy provechoso en donde hemos participado ya con esta es la segunda charla. Bueno, no hay más sino vamos a arrancar con nuestra charla. En el día de hoy vamos a hablar básicamente de los avances en el control de parásitos gastrointestinales. En esta charla realmente quiero que revisemos algunos conceptos muy importantes del control básicamente de los parásitos gastrointestinales. Primero que todo, nosotros hablamos de algo de la definición de un parásito, y realmente un parásito es un organismo que vive, que se alimenta, que está sobre un animal vivo y casi siempre suele causarle daño. Es algo que muchas veces nosotros discutimos con algunos colegas, es el tema en que este parásito vive sobre huésped, o el huésped aquí va a ser el bovino, y se va a reproducir dentro o a veces se reproduce fuera del animal. Otra cosa muy interesante es que este parásito sobrevive siempre sobre el huésped, siempre necesita de tener un huésped, y hay una cosa muy interesante, se alimenta sobre él. Algo muy importante es que va a generar unas condiciones óptimas para que él se pueda reproducir, para que ese parásito se reproduzca dentro de ese huésped. Y algo interesante es que las enfermedades que causan los parásitos son las famosas parasitosis. El otro día hablábamos nosotros con unos colegas y concluíamos que de todos modos necesita que se tengan parásitos, o sea, se necesita una carga mínima de parásitos que no cause muchos daños, pero igual se necesita. Había un término que en alguna oportunidad lo conversaba yo con un ganadero en alguna zona del país en que yo le decía, mire, uno no puede tener los animales esterilizados, que no tengan nada de parásitos, tiene que tener algo de parásitos externos, tiene que tener algo de parásitos internos. No lo puedo tener limpio completamente porque pues sería realmente un inconveniente. En el momento en que le llegue un parásito, pues me acaba el animal. Principalmente eso sería así. Hablando de las parasitosis, entonces nosotros, ¿de qué vamos a hablar esta tarde? Vamos a hablar de nemátodos, vamos a hablar de trematodos, no son nombres rarísimos, pero bueno, vamos a hablar de protozoarios y también vamos a hablar de los cestos. Cuando nosotros hablamos de nemátodos, principalmente vamos a hablar de los parásitos gastrointestinales. Los parásitos gastrointestinales son los que vamos a encontrar nosotros a nivel de los estómagos del rumiante, del bovino, principalmente, ¿sí? Y también vamos a hablar de los parásitos que se localizan a nivel del pulmón. Esos son dentro de la familia de los nemátodos.
vamos a hablar de un parásito muy importante como es la fasciola hepática. Mire, la fasciola hepática es un parásito que me dicen los colegas, hombre Omar, no hable mucho de fasciola hepática solamente hay en el trópico alto, y no es así. No es así. La gente piensa que fasciola hepática la vamos a encontrar en el altiplano cundiboyacense, la vamos a encontrar en el cordón lechero, cerca de la sabana de Bogotá, o en la zona fría de Antioquia, o en Nariño. No es así. Hemos encontrado, hay trabajos y hemos encontrado en frigoríficos, por lo menos a 220 metros sobre el nivel del mar, Florencia Caquetá, en el frigorífico han encontrado fasciola hepática en los hígados. Puerto López, se han encontrado evidencias de fasciola hepática. En Villavicencio se ha encontrado fasciola hepática. Cúcuta, hay unos trabajos muy interesantes y hay trabajos en Santander. Es de las cosas que yo le digo a los colegas, les digo, mire, revisemos muy bien, diagnostiquemos, que es algo que nosotros olvidamos por completo hacer, y es diagnosticar un poco. La fasciola hepática se localiza básicamente de 0 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y es que todo, ¿por qué? Todo porque llevamos 40 o 30 años en que hemos estado transportando ganado, sobre todo cuando empezó el tema del boom lechero en el trópico bajo, hemos transportado ganados del trópico alto al trópico bajo, y ahí hemos llevado estos tipos de parásitos principalmente. Bueno, vamos a hablar también de los céstodos. No es mucho lo que voy a tocar del tema de céstodos, pero de entre esos endoparásitos están los céstodos, y los otros son los protozoarios, las coccidias, que causan muchos problemas económicos, principalmente en animales jóvenes. Entrando en esto, entonces me gusta con esta fotografía que yo les coloco ahí, de que miremos dónde se localizan los parásitos principalmente. Los más importantes, voy a nombrar los más importantes, no voy a entrar a hacer un curso de parasitología hoy, sino vamos a hablar de los parásitos más importantes. Los que se localizan en el abomaso son de pronto los que más causan problemas en los animales, y principalmente animales adultos. Estos tres parásitos, como es el Haemonchus, la Aftertagia y el Trichostrongylus, son los parásitos que se localizan a nivel del abomaso. Hay una cosa muy interesante, este Haemonchus es un parásito que es muy hematófago, es un parásito que se localiza, tiene una boca muy grande y se encarga de succionarle la sangre al animal. Muchas veces producen anemia. Nosotros no nos ponemos a pensar en eso, pero es un parásito que produce anemia en los animales, es un parásito demasiado patógeno, y bueno, la Aftertagia y el Trichostrongylus a nivel de abomaso también son muy dañinos. A nivel de pulmón, como lo pueden ver ustedes aquí, encontramos el Diptyocaulus vivíparos, es un parásito obligado que se encuentra ahí en el pulmón, causa muchos problemas, sobre todo en animales pequeños. Hay una cosa muy interesante, y es que nosotros a veces confundimos, porque la sintomatología de un Diptyocaulus que produce una bronquitis verminosa, la sintomatología que presenta un animal es muy parecida a enfermedades respiratorias. Sobre todo hay un complejo que se llama complejo respiratorio bovino. Ese complejo respiratorio bovino tenemos causado por tres bacterias totalmente diferentes, el caso de Pasteurella, el caso de Haemophilus onus y el caso de una mannemia hemolítica. La sintomatología realmente es muy parecida, y a veces nosotros no diagnosticamos qué es lo que podemos llegar a tener ahí, y puede ser de pronto un problema de un parásito. A nivel de hígado encontramos otro parásito demasiado poderoso, digo yo, causa muchos problemas económicos, como es la fasciola hepática. La fasciola hepática, como les decía yo anteriormente, se localiza a nivel del hígado, produce o causa una cantidad de inconvenientes, causa un rompimiento o más bien desbarata esos canalículos biliares, en donde va a perder la función hepática. Es totalmente irreversible. Vamos a tocar un poquitico más adelante. A nivel de ciego y de colon, trichuris y esófagos, son realmente parásitos que no causan mucho daño. Sí, realmente son parásitos que los podemos mantener en una carga muy normal, no nos van a causar mucho daño. A nivel de rumen, hay un parásito que se llama el parafistomum. Ese es un parásito que conversaba yo con un colega, el doctor Martín Pulido, quien trabaja mucho el tema de parasitología en una universidad aquí muy cerca, en Tunja, en donde hablábamos y discutíamos el otro día que no había parafistomum en el país. Parafistomum hay, y hay mucho parafistomum en el país. El otro día, en una visita que hice en el Caquetá, encontramos alguna evidencia de parafistomum.
Rafistón es un parásito que se localiza, va en reversa, entra, va intestino delgado se regresa y se para directamente en el rumen, en donde me daña esas vellosidades en el rumen principalmente. Pero no son tan patógenos como si, por lo menos, los que se localizan en el ahumazo. Y ahora bien, en el intestino delgado tengo un grupo de parásitos muy importantes que estos parásitos son los que más me producen problemas o me causan problemas principalmente a terneros, animales pequeños. Se localizan a nivel de la vellosidad intestinal, impiden la absorción de nutrientes, principalmente el fósforo. Principalmente fósforo, por eso es que ve uno los animales delgados, con crecimiento inhibido, animales que no crecen mucho, todo es porque tienen una carga parasitemia. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de esos parásitos, me gusta mucho tocar el tema del ciclo evolutivo, del ciclo biológico de los nematodos. ¿Cómo es el ciclo biológico de los nematodos? El ciclo biológico de los nematodos es un ciclo directo. Hay algo muy interesante y es que hay una parte, un ciclo externo. Ese ciclo externo es el 90% del ciclo biológico de los nematodos se lleva a cabo en la bosta, en la materia fecal, en el pasto. Tengamos muy en cuenta eso, ¿sí? Y un 10% es el ciclo interno, el que se localiza principalmente en el animal, en el animal. Entonces llega el bovino. Coloca la materia fecal, en la materia fecal los huevos, estos huevos eclosionan, me pasa el larva 1, luego me pasa la larva 2, larva 3, que es la larva infectante, se localiza esta larva 3 en el pasto, sí, ya vamos a ver en una lámina diferente, se localiza en el pasto y lo ingiere el animal y ahí se me forma la fase parasitaria, que es la larva 4, larva 5, ya el macho copula la hembra, me pone huevos y vuelve y empieza otra vez el ciclo evolutivo, que es un ciclo de 21 días principalmente. Ahora bien, ¿qué pasa en ese refugio? ¿Qué pasa en esa bosta? ¿Qué pasa en ese pasto? Entonces, en ese pasto lo que sucede es que la larva 1, los huevos se colocaron acá, cayeron los huevos, de larva 1 pasó a larva 2, de larva 2 pasó a la larva infectante 3. Esta larva infectante 3, muchas veces por la humedad quedó en la bosta, llovió y esa lluvia hace que me salpique esa materia fecal y saltan estas larvas 3 y se mueven, se desplazan y terminan en el pasto. ¿Dónde se localizan en el pasto? Más o menos en la parte media se están localizando. En esta partecita se localizan esas larvas 3 infectantes. En una gota de agua, dicen algunos estudios, algunas investigaciones, en esa gota de agua se localizan alrededor de unas 500 a 1000 larvas 3, que son las infectantes. Llega el bovino, le ingiere y ahí está el problema. Ahora, una cosa muy importante, el sol ayuda a que se me rompan esos huevos y no se me pasan de huevo a larva 1 o larva 2. Es una cosa muy importante. En ese orden de ideas, lo que yo quiero comentarles a ustedes con esto es que lo vieron anteriormente, el 90% del ciclo biológico, del ciclo evolutivo de los parásitos es en el medio externo, en el potrero, en el pasto. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde tenemos nosotros que empezar a tomar algunas medidas culturales. ¿Qué medidas culturales? Yo voy a irme adelantando de pronto en algunas cosas que se pueden llegar a hacer. Por lo menos hablo del trópico alto, en la zona del altiplano cundiboyacense, en donde cuando salen los ganados de los potreros, la gente usa rastras. Rastras son llantas o palos gruesos, pesados, que los arrastra un caballo. Salió el ganado de ahí, los arrastra por todo el potrero de manera que la bosta la va esparciendo. Y así el sol llega y hace que estos huevos eclosionen más rápido y no se me pasan a larva 1 o larva 2 y por lo menos es un medio de controlar los parásitos. Realmente son de las cosas que tenemos que hacer, lo mismo las famosas rotaciones de potreros. Bueno, entonces algo muy interesante es qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en el animal. Entonces, el animal llegó, ingirió estos huevos, ¿sí? Y lo que pasa es que esos huevos entran directamente al tracto digestivo y muchas veces aquí pueden llegar a migrar al sistema nervioso. La otra cosa interesante es que a nivel por lo menos de intestino delgado o del mismo omazo, ese pepsinógeno no se me convierte en pepsina, no se me pasa a pepsina, que en última la pepsina es la que ayuda a absorber los nutrientes del animal. Entonces ahí es donde uno de los problemas que vamos a tener nosotros es que el animal
va a comer pasto, pero no va a asimilar todos los nutrientes. Son de las cosas que tenemos nosotros que tener en cuenta. Estos son unos trabajos muy interesantes. Este es un trabajo del señor Alonso y colaboradores en el año 2003, en donde nos muestra la prevalencia de los parásitos. ¿Cuáles son los parásitos que más vamos a encontrar nosotros en el campo? Como ustedes pueden ver, Aedemonchus, fue el que yo les mostré a ustedes que está en el lagomazo. Es el que yo les contaba a ustedes que tenía una boca muy grande y succionaba mucha sangre. Es un parásito netamente hematófago. El 60% en este trabajo, ya vamos a ver otros trabajos, Osofagostomum un 15% y Trichostrongylus un 13%. O sea, son de las cosas que nosotros tenemos que empezar a pensar para un tratamiento de parásitos. Ahora bien, este es un trabajo, año 2018, se hizo en el departamento de Córdoba por Pinilla y colaboradores, en donde también nos evidencia o nos muestra la carga parasitaria, la prevalencia en los parásitos. A veces es interesante uno revisar estos papers, estos trabajos de investigación que han hecho, porque nos damos cuenta, nos fijamos, o es una fotografía o es una radiografía para darnos cuenta las cargas parasitarias y los parásitos que se encuentran realmente en el campo. En este trabajo nos habla mucho de las eimerias, o sea, los protozoarios, las famosas coccidias, que hay un 78% de prevalencia en esa zona. Estrongiloides, otro parásito bastante fuerte, 10.8, y Aedemonchus, 8.5. Realmente son bastante, bastante patógenos y son cargas bastante altas. Este es un trabajo muy interesante, año 2016, la doctora Jenny Chaparro, Universidad de Antioquia y colaboradores, en donde nos muestra, ellos lo que hicieron allá es revisar el tema de fasciolepática, revisar el tema de parásitos gastrointestinales como nematodos y revisar el tema de parásitos pulmonares. En ese orden de ideas, lo que arrojó el estudio es que presenta un 36.7% de coccidias, 36.7 de coccidias, Strongylus tiene un 31% y fasciolepática tiene un 31% también. En animales pequeños, las coccidias sí son el 70% y Strongylus alrededor del 45%. Otro trabajo muy interesante, este es un trabajo que fue hecho también en el departamento de Cesar, en el municipio de Aguachica, en donde nos evidencia la cantidad de parásitos que se presentan, principalmente están las coccidias de las eimerias con un 74%, Aedemonchus con un 8% y Trichostrongylus con un 3.2%. Hay un trabajo muy interesante, esto es un trabajo de tesis que presentaron en, esto es Peña y colaboradores para un trabajo de tesis, en donde nos evidencia también eso fue en la hacienda Matepantano del municipio de Yopal, donde nos evidencia de la prevalencia de los parásitos, y estamos hablando otra vez de la de Moncus con un 70%, ¿sí? El Strongylus con un 24% y la Coperia con un 21%. En ese orden de ideas es donde yo quiero mostrarles a ustedes que hay unos parásitos que son bastante fuertes, que se localizan a nivel del lagomazo y producen anemia principalmente. Algo muy interesante y con lo que quería hoy mostrarles, este es un trabajo de Fiel en el año 2006, una tabla muy interesante que nos muestra la postura de los huevos que hace una hembra diariamente. Aquí hay Aedemonchus y Osofagostomum, unos parásitos, sobre todo el Aedemonchus, entre 5.000 a 10.000 huevos. Otro tipo de parásito del Trichuris pone de 2.000 a 20.000 huevos. Imagínense ustedes diariamente colocando esa cantidad de huevos. Es bastante complicado y ahí es donde tenemos nosotros que pensar qué labor cultural que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer nosotros nuestros programas de desparasitación. Cuando hablamos nosotros de los problemas de los parásitos, entonces hay la sintomatología, ¿cuál va a ser? Tenemos una sintomatología clínica que realmente es la que nosotros vemos. Esta es la que nosotros vamos a ver. Y una sintomatología subclínica que es la que nosotros no vemos. Hoy en día, con tanto uso de antiparasitarios, realmente pues esta partecita clínica ya no se ve mucho. La parte clínica es cuando veíamos nosotros las diarreas, unas diarreas profusas, unas diarreas prolongadas, unos problemas de deshidratación en los animales, principalmente animales totalmente decaídos, pelos erizados. Era la sintomatología clínica que nosotros decíamos, el animal está parasitado.
pero realmente la sintomatología, su clínica es la que nosotros no vemos. Esta es la parte que no vemos. ¿Cómo lo podemos nosotros ver? Con diagnóstico. Y es lo que nosotros, como profesionales del campo, hemos olvidado. El tema de diagnóstico y sobre todo el tema de los diagnósticos de los parásitos gastrointestinales. En la sintomatología subclínica, uno lo que hace ver es que hay una reducción en el consumo, en la eficiencia de esos nutrientes de los animales, se reduce la ingestión del animal, animales en donde puedes llegar a tener alguna estructura inflamada, que es lo que nosotros no sabemos, nosotros no lo vemos, vemos un animal, pues más o menos lo vemos como bien, pero realmente es un animal que la conversión alimenticia no es la mejor, es un animal que la ganancia de peso no es el mejor, es un animal que la producción de leche no es la mejor y es un animal que la producción de carne realmente no va a ser la mejor. ¿Cuál es la sintomatología que vamos a presentar? El caso de los nematodos, los parásitos intestinales. Es una sintomatología subclínica y una sintomatología clínica. La sintomatología subclínica principalmente es la que nosotros no vamos a ver, va a haber una poca asimilación de los nutrientes realmente, hay una pérdida de peso evidente en el animal, hay una. Muchas veces la fertilidad se afecta, que es de lo que nosotros no vemos, y empezamos nosotros a aplicar hormonas, a hacer una cantidad de cosas, a gastar una cantidad de plata no sabiendo que el animal está parasitado. Y cuando es la sintomatología clínica, entonces ahí sí vamos nosotros a ver el debilitamiento del animal, vamos a ver una depresión en el animal, muchas veces hay diarreas. Hay un estado general muy pobre del animal y puede ocurrir la muerte del animal. Claro, yo hago una anotación aquí muy interesante y es que realmente la muerte por parásitos gastrointestinales es muy baja. Literaturas del año 2015-16 reportan que más o menos es el 1% la mortalidad, mientras que la morbilidad, o sea, la enfermedad es demasiado alta. Y esa es la que más nos golpea a nosotros el bolsillo, porque nosotros no vemos el animal parasitado, sabiendo que el animal está parasitado, no lo vemos parasitado, y ahí es donde nosotros vamos a perder mucho, mucho dinero. El caso del Dictyocaulo vivíparos era el parásito que yo les comentaba a ustedes que se localizaba a nivel del pulmón, que lo confundimos mucho nosotros con enfermedades respiratorias, con una enfermedad que llaman el complejo respiratorio ovino. Se confunde mucho nosotros, los veterinarios de campo, muchos hacemos, o lo que hacemos es el antibiótico de primera, no sabiendo que puede ser un parásito también. ¿Por qué? Porque no lo diagnosticamos. ¿Cuál es la sintomatología que se presenta? Una sintomatología subclínica en donde hay una poca asimilación de nutrientes, realmente hay una pérdida de peso y hay una descarga nasal. Y la sintomatología clínica ya es una sintomatología más evidente que nosotros la podemos ver, va a haber tos, va a haber disnea, va a haber una pérdida del apetito, va a haber una pérdida del apetito, va a haber una fiebre, una debilidad total del animal, puede llegar a cursar con la bronquitis y por último puede llegar a haber muerte en el animal. Realmente. Y ahora, esto es el tema de la fasciola hepática, los trematodos, fasciola hepática. Este es un parásito que se localiza, un parásito obligado que se localiza directamente en el hígado del animal. Su ciclo evolutivo, ¿cómo es? Su ciclo evolutivo arranca de que el bovino ingiere el parásito. El bovino defeca, pone esos huevos a nivel de materia fecal, esos huevos en materia fecal, por acción del agua van viajando, eclosionan estos huevos, ya se forma el miracidio. El miracidio tiene una cantidad de vellosidades que le ayudan, es como unos falsos pies, unos falsos seudópodos, dicen unos falsos pies, que le ayuda a moverse y va y penetra por la parte ventral de un caracol. Penetra dentro del caracol, dentro de ese caracol. Termina su ciclo evolutivo en donde se me forma esporocisto, de esporocisto luego dentro del caracol me pasa redias y estando de redias dentro del caracol se vuelve cercaria. Estando ahí como cercaria, él sale de ahí y se me convierte luego en la metacercaria y viene, se localiza en las zonas húmedas, sobre el pasto, viene el bovino, lo ingiere y ahí viene otro ciclo. Muchas veces puede estos parásitos, estas cercarias y metacercarias, pueden llegar a las verduras en zonas donde riegan con aguas contaminadas con fasciola hepática y puede llegar a producir un problema hepático en los humanos. Hay unos reportes de la literatura donde en Bolivia, en Perú, se han presentado casos en humanos y bastantes casos.
Bueno, esto es el tema de la faciola hepática, que es un parásito que, como les digo yo a ustedes, no es solamente de trópico alto, es un parásito que se presenta en todos los pisos térmicos de 0 metros a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Lo más importante es el diagnóstico. Nosotros tenemos que tratar de empezar a promulgar mucho de ese tema de diagnóstico. ¿Cuál es la sintomatología que va a causar esa faciola hepática? Hay una sintomatología aguda. Esa sintomatología aguda cursa con un dolor abdominal, hay una inmovilidad total del animal y puede llevar a haber una muerte repentina. Esa muerte puede ser en 6 semanas. ¿Muerte por qué? Una muerte porque hay un. Me invade un clostridium y ahí es cuando me produce la muerte. Y muchas veces nosotros tenemos nuestros animales bien. Y de buenas a primeras, el animal se enfermó y se murió de una. Entonces le echamos el pato a cualquier otra cosa, no sabiendo de que podían haber tenido un tema de faciola hepática. El tema subagudo, hay una pérdida de peso, hay una letargia total del animal, hay una anemia declarada, porque hay rompimiento de esos conductos, de esos canalículos biliares, y puede llegar a haber una muerte repentina, y esto más o menos sobre las 16 semanas. Y la sintomatología crónica de pronto es lo que nosotros más vemos en el campo, hasta allá vamos a llegar, donde hay una pérdida en la condición corporal del animal, hay una palidez de mucosas, hay una deshidratación completa del animal, el animal pierde el apetito por completo. Y empieza a haber un daño hepático. Ese daño hepático hace que se produzca una hipoproteinemia y empieza la inflamación submandibular y empieza una inflamación del abdomen. Ahí es cuando llegamos nosotros y decimos, con la diarrea y con ese tipo de inflamaciones, decimos, ah, este animal tiene faciola hepática. Ahí es cuando empezamos a tratarlo y realmente pues es irreversible. Ya el daño hepático está hecho y es bastante complicado, todo por no haber diagnosticado con tiempo. Ahorita vamos a hablar un poquitico del tema de diagnóstico. Todo esto me va a producir pérdidas económicas, que realmente es lo que yo quiero centrarles a ustedes y que nos quede la idea a nosotros de toda la cantidad de problemas que tenemos con los parásitos. Este es un trabajo muy interesante de un señor Grissin. Me tendrán que disculpar, es un trabajo hecho en Brasil en el año 2014. Me causó mucha curiosidad. Es un trabajo en donde este señor se dedicó a estudiar todos los parásitos habidos y por haber, tanto parásitos intestinales como parásitos externos. Conclusión del trabajo, tiene pérdidas por parásitos gastrointestinales, nemátodos y trenemátodos de 7.11 billones de pesos en un año. Claro, él habla aquí de garrapata, él habla aquí de mosca y de otros parásitos, pero lo más importante es eso. 7.11 billones de pesos. Yo estuve viendo también unos trabajos de Argentina, de Argentina, no, discúlpeme, de México, del doctor Roger Iván Rodríguez, en donde es algo muy parecido por la población de ganado que tienen, es algo muy parecido también a las pérdidas económicas. Allá de pronto la garrapata está un poquitico más acentuada, causando un poco de más problemas, pero el problema de los parásitos gastrointestinales es bastante evidente. Extraje yo esta tabla del mismo trabajo de Grissin y colaboradores, en donde, interesante, o lo que más nos importa a nosotros, por nematodos y trematodos, 7.11 billones de pesos, de dólares, perdón. Entonces, eso es lo que yo quiero a ustedes, que nos quede eso en la cabeza, de que los parásitos gastrointestinales es un enemigo oculto, en donde nosotros tenemos que llegar a empezar a tomar algún tipo de acciones. Ahora bien, dentro de esas pérdidas económicas tenemos unas pérdidas directas, que principalmente son las mermas, sobre todo en ese tema de las recrías, las mermas, las bajas condiciones de peso, esa es una de las pérdidas económicas que tiene uno directas. Otra es la baja producción de leche. Ah, me decía un amigo el otro día, me decía Omar, pero eso es en trópico alto, donde ganadería especializada, donde usted va y hace sus trabajos de leche. Yo le decía, sí, tiene usted toda la razón, pero las ganaderías de carne también producen leche. ¿Para qué producen leche? Para un ternero. ¿Sí? Y a veces es las cosas que no tenemos nosotros en cuenta. Uno dice, no, pero es que esa leche, no, esa leche es para criar un ternero, esa leche es para criar el futuro de la finca, porque así es. Otra pérdida económica directa es la disminución en la producción de carne. Son animales que no van a asimilar todos sus nutrientes y no va a haber mejor conversión de carne, se va a perder dinero. La otra es, este es importantísimo, las inversiones en antiparasitarios con un bajo retorno económico. Mire,
esto no es de comprar antiparasitarios, va uno al almacén y lo que le vende el del almacén, lo que le diga el vecino, no es una receta de cocina. No es una receta de cocina, y lo digo yo así, duro. ¿Por qué? Porque la gente piensa que como lo han hecho todos, o como dice el mostrador del almacén, hay que aplicar ese producto porque hay que aplicarlo. No, no boten la plata. Tenemos nosotros que diagnosticar muy bien qué es lo que tenemos, cuál es la carga parasitaria que tenemos, y luego sí entramos a hacer un protocolo o un programa de desparasitación. La otra es la falla en la eficacia de los antihelmínticos. Hoy en día, por ese uso indiscriminado de productos, hemos llegado a tener muchos problemas de resistencia. Bueno, problemas de resistencia o fallas en la eficacia, pero son muchos problemas que hay. Lo más importante, y lo repito y lo digo 10 veces, el diagnóstico ante todo, que ahorita lo vamos a ver. Hay unas pérdidas económicas indirectas. Esas pérdidas económicas indirectas es ese excesivo periodo de permanencia de los animales pastoreando para irse para el frigorífico de venta. Sí, perduran los animales ahí, dentro del mismo potrero, permanecen ahí, eliminando parásitos, y ellos permanecen ahí. Ese es un problema muy serio, es una pérdida indirecta económica muy grande. La subutilización del forraje bajo pastoreo, cuando hacemos un sobrepastoreo, ahí nos estamos comiendo todos los parásitos habidos y por haber. Esa falta de desarrollo corporal de las novillas es muy interesante. Pueden estar las novillas parasitadas y nosotros ni nos damos cuenta. 3 años, 2 años y medio no entraron en celo. ¿Qué es lo que está pasando? Y empezamos con los programas, empezamos con los protocolos de inseminación a tiempo fijo, empezamos con protocolos de inseminación, una cantidad de cosas, aplicar hormonas y cosas de esas, no sabiendo que podemos tener una carga parasitaria. Y por último, las complicaciones de manejo y el aumento en la mano de obra. Esa es otra cosa muy interesante. Muchas veces, por el manejo de los animales, claro, productos, hay muchísimos en el medio y aplicaciones cualquiera. Tenemos que tratar de utilizar a veces productos que sean como fáciles y que sean como amigables. Hay una cosa muy interesante y es que muchas veces nosotros producimos estrés en los animales y ese estrés hace que la carga parasitaria se me puede llegar a aumentar, porque el estrés hace que se me aumente el cortisol. Cuando se me aumenta el cortisol, el animal se inmunodeprime. El animal, cuando está inmunosuprimido, lo que hace es que la carga parasitaria aumenta porque no hay quien pelee contra él. Son de las cosas y son de las pérdidas directas e indirectas que tenemos nosotros. Ahora bien, ¿cuáles son los medios de diagnóstico? Esta es otra cosa muy interesante. Esos medios de diagnóstico, principalmente todo se enfoca a la recolección de la muestra. La recolección de la muestra tiene que ser materia fecal fresca o directamente del animal, o que el animal haya defecado. Yo puedo tomar la materia fresca con un guante, la empaco en un termo. Tengo 12 a 24 horas para transportarla en un termo con refrigerado, no congelado, refrigerado, y lo llevamos al laboratorio y allá el método de laboratorio más utilizado, ellos nos van a decir y nosotros también vamos a decir qué es lo que nosotros queremos. Y cuando yo le digo qué es lo que nosotros queremos, es estas pruebas cualitativas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Resulta que cuando tomábamos muestras de coprológicos, siempre me decían, hombre, tenemos 600 huevos por gramo. ¿Listos? Tenemos 600 huevos por gramo. Esos 600 huevos por gramo de nematodos, ¿qué me decían? No, pues tengo 600 huevos en 1 gramo. ¿De qué? De nematodos. Pero nematodos, ¿se dieron cuenta ustedes la cantidad? Puede ser Oxofagostum, que no tiene ningún inconveniente, pero pueden ser 600 huevos de gramos de una de Moncus. Entonces, venga, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Esas son las pruebas cuantitativas, las que me dicen cuántos huevos por gramo. Y tenemos que asociarla muy bien a las pruebas cualitativas. Yo no quiero entrar a explicarles de pronto las pruebas que hay, porque no hay derecho a hacerlo. En el laboratorio uno le dice, mire, yo quiero que me cuente usted cuántos huevos tengo, pero también quiero que me diga qué parásitos son los que tengo, porque siempre nos dan un resultado de huevos, HPG, que dicen los argentinos, dicen HPG, huevos por gramo, pero necesito saber qué parásitos son los que tengo, que son las famosas pruebas cuantitativas. ¿Cuántos huevos? Y las otras son cualitativas. ¿Cuáles son los parásitos que yo tengo? Tengámoslo muy en cuenta. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los medios de control,
de los medios de control. ¿Cómo vamos a controlar nosotros estos parásitos? Hay un término muy interesante que se llama la persistencia. Tengamos muy presente este término, persistencia. La persistencia es el tiempo que dura ese antiparasitario enfrentado al parásito. Eso es persistencia. Tenemos lo que nosotros tenemos que tratar de evitar es que tengamos una mínima resistencia y que tengamos una mayor eficacia con menos aplicaciones. Nosotros tenemos que tratar de mover, entre menos movamos los animales, mucho mejor, porque nos ahorramos plata, menos trabajadores, menos merma en los animales cuando se están moviendo de potrero en potrero o del potrero a la calceta, al corral. Sí, entre menos los movamos, mucho mejor. Y ahí es donde entramos nosotros a mirar un poquitico esto. El tema de persistencia, yo veo productos muy buenos que hay que seguirlos utilizando porque realmente uno no puede acabar con esos productos de la noche a la mañana porque son productos que funcionan bien. Lo único malo es que la persistencia no es la mejor. Un levamisol tiene una persistencia de 0.5 días, o sea, son 12 horas. Los bencimiaciones, llámese fenbendazol, albendazol, todos los soles, tiene una persistencia de 3 días. Las ivermectinas al 1% de aplicación subcutánea, que todavía se siguen moviendo en el mercado, tiene una persistencia de 28 días, claro. Aquí tenemos que ver es qué tipo de producto vamos a aplicar, porque hay 60 ivermectinas al 1% en el mercado. Tenemos que tratar de utilizar moléculas que sean originales. Las ivermectinas de 3.15% tienen una persistencia de 63 días, que si son 63 días me rompen alrededor de casi 3 ciclos biológicos de los parásitos, que ustedes se dieron cuenta que es cada 21 días, entonces me rompe 3 ciclos completamente, que eso me ayudaría mucho. Eprinomectinas el 0.5%, esos son productos demasiado amigables con el medio ambiente. Este es un producto de aplicación Purón que tiene una persistencia de 35 días. Purón es que se le aplica por la costilla, por el dorso del animal. Y hay una cosa muy importante, no tiene retiro en leche. Es para tenerlo muy en cuenta. Y por último, eprinomectinas al 5% con persistencias de 150 días. Eso es lo que tenemos nosotros que revisar, estando la que todas son de 28 días más o menos, pero eso es lo que tenemos nosotros en nuestro mercado y es de lo que nosotros tenemos que empezar a pensar cómo vamos a hacer unos protocolos para desparasitación. Estas eprinomectinas de 150 días me rompen casi 7 ciclos biológicos en los nematodos. Entonces, son de las cosas que tenemos nosotros que llegar a pensar. Bueno, y ese plan estratégico de desparasitación que hablamos nosotros, de un plan estratégico, todo se inicia es con un diagnóstico. Nosotros tenemos que diagnosticar cuál es el parásito que tenemos, si la carga que tenemos vale la pena desparasitar, sí o no. Eso es de tenerlo en cuenta, no es de llegar como una receta de cocina. Y ahora otra cosa muy importante, esto no es para todas las fincas, es que a uno le dicen, Pepito purgó, entonces fulanito también y todos, no, 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 venga. Si él purgó, si él desparasitó más bien, si él desparasitó, miremos cuál es nuestra carga parasitaria. De lo contrario, yo no voy a desparasitar todavía porque no tengo que desparasitar, tengo que tener una carga mínima de parásitos. Ahora bien, el uso de productos con una alta persistencia es importante. Tenemos que tratar de utilizar productos que tengan alta persistencia para que me rompa ciclos biológicos en los parásitos. El levamisol es muy bueno. Tenemos que usar el levamisol, pero el protocolo de desparasitación para mi finca, única y exclusivamente para mi finca. Mire, hay una cosa muy interesante y es que por lo menos en los bovinos, en las hembras, en el momento de parir, uno debería desparasitar. A ver, el parto, 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas antes del parto empieza el famoso periodo de transición, que son 3 semanas antes y 3 semanas después. Ese periodo de transición es el periodo más importante que tiene la vaca. ¿Por qué? Porque la vaca se estresa. La vaca al estresarse entra en balance energético negativo, se le bajan las defensas, ella se estresa demasiado, el cortisol la aumenta. Al aumentarse el cortisol, la vaca se inmunodeprime. Es el periodo más importante. Ahí es cuando los parásitos intestinales, todos los parásitos hacen fiestas, se multiplican porque ya no tiene anticuerpos para defenderse. Entonces, el mejor protocolo que uno puede hacer es desparasitar la vaca en el momento del parto. Ella parió y la desparasita uno. Ah, hombre, Omar, pero para coger esa vaca, es que parieron como 5, como 7 vacas. No, yo no voy a poner a eso.
es para que ustedes lo piensen de cómo hace uno protocolos. Ahora bien, la edad del animal es muy importante. Me decía un muy amigo mío en Barranquilla hace unos meses que hicimos una visita, me decía, ¿sabe una cosa? ¿Usted hace cuánto se desparasitó? Él es un médico y yo le decía, mire, me desparasité hace como unos 4 o 5 años. Le decía, ah, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Yo a las vacas tampoco los desparasito. Mentira, ese es un problema muy serio que tenemos nosotros. Una cosa es nosotros como humanos, otra cosa son los animales. ¿Por qué? Porque resulta que los animales adultos hay que desparasitarlos. Un animal adulto es una maquinita de hacer parásitos. Sí, está haciendo parásitos y los está botando al suelo. Y llegan los animales más pequeños y los ingieren. Entonces tenemos que mantener una carga baja de parásitos en esos animales adultos. Y los animales pequeños, sí, hay que hacerles un control a partir del mes 1 o el mes 2, empezar a hacer un control, siquiera mensualmente, realmente tiene que ser así, mensualmente, hasta cuando uno destete el animal. ¿Para qué? Para tratar de que mantenga siempre una carga baja de parásitos y tenga él buenos anticuerpos para que se pueda defender de eso. Y por último, el manejo de praderas. Ya lo vieron y les conté lo de las rastras. Mire, eso es de los puntos claves, de las cosas que tenemos que tener nosotros muy en cuenta, es el manejo de praderas, rotación de potreros, limpiar potreros, el tema de las rastras. Yo sé que en todas las fincas no se pueden hacer, pero no me parece a mí descabellado, sobre todo en trópico bajo, que podamos instaurar el tema de las rastras para que me esparzan esa boñiga. Eso era lo que yo les quería comentar a ustedes. Este es un listado de los compañeros representantes técnicos comerciales que tenemos nosotros en el país. Ahí están sus teléfonos. Ellos los pueden asesorar. Son personas muy capacitadas, muy profesionales que saben mucho el tema de desparasitaciones y los pueden asesorar haciendo el mejor protocolo de desparasitación. Porque a veces le preguntan, hombre, Omar, venga, vamos a hacer este protocolo. ¿Lo necesita? No lo necesita. Muchas gracias, espero haber sido claro, espero no haber sido tan tedioso con algunas cosas y estoy atento a preguntas, dudas o aclaraciones. Muchas gracias. Gracias, doctor Omar. Sí, hay unas inquietudes, se las voy a transmitir acá por medio del chat con el nombre de quien la formula para responderle de forma personalizada. ¿Me está escuchando ahí, doctor Omar? Sí. Sí, señor, perfectamente lo estoy Bueno, escuchando. el señor Ricardo Salazar pregunta, ¿cuál es la razón para que se presente edema submandibular por fasciola? O si se relaciona con una anemia. Muy bien, excelente pregunta. Lo que sucede es que yo tengo comprometido el hígado. Sí, cuando tengo comprometido el hígado, o sea que el hígado no me está funcionando como tiene que funcionar, ahí es cuando hay una hipoproteinemia. Hay una pérdida de proteínas y es cuando empieza a aumentarse los líquidos y esos líquidos precisos se van a localizar en las partes ventrales, en la parte del abdomen y en la parte submandibular. Está comprometido el hígado, por eso es que hay la inflamación, ¿sí? Más que la misma anemia.